1 de mayo de 1909, los gremios anarquistas y socialistas deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso. Desde temprano comenzaron a llegar las familias obreras con sus banderas rojas y negras, dispuestas a homenajear a los mártires de Chicago, ahorcados años atrás por luchar por la jornada de 8 horas. Protestan contra la desocupación, los bajos salarios y la indiferencia del gobierno. Van tomando la palabra encendidos oradores, hombres y mujeres que invitan a la rebelión y a organizarse para cambiar la sociedad. Observa atentamente la reunión el coronel Ramón Falcón. Muchos manifestantes, al reconocerlo, lo insultan. Vuelan algunas piedras. El gobierno liberal, ya en su decadencia, digamos, comenzó a sentir una gran debilidad contra ese movimiento obrero organizado. De ahí la gran represión que se hace en la manifestación del 1 de mayo, siempre en recuerdo de los ahorcados de Chicago por las 8 horas de trabajo. Hacen una represión tremenda ahí en la Plaza Lorea, es decir, que es una parte de la Plaza del Congreso, donde el coronel Falcón, personalmente, el jefe de policía, ordena la represión a la forma de los cosacos del zar, que atacaban a balazos y con sables desenvainados a los manifestantes. Esto, que solamente se ha visto en Rusia, se vio en el año 1909 en la Argentina. Hay que recordar que el coronel Falcón había sido el primer cadete que se recibió en la escuela militar fundada por Sarmiento. Es decir, esto era todo un símbolo. Inmediatamente, las dos centrales sindicales convocan a la huelga general, exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Durante toda esta semana roja, la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radovitsky. Por el lado de la buena vida hay un héroe de la burguesía en esos momentos, que es el coronel Falcón. El coronel Falcón es un paradigma de militar represor. Es un héroe de la burguesía, tanto es así que es la persona que tiene más estatuas en la ciudad de Buenos Aires, aparte de una placa en la calle Callao y Quintana, donde hubo una cierta onda expansiva, digamos. En el bajo de Callao hay una estatua dedicada a Falcón. Frente a la, ¿cómo se llama?, una cafetería, la Tuerca, ¿no es? Frente a la Biela, efectivamente, hay otra estatua. Al fondo de la avenida Ramón Falcón hay otra estatua, y entiendo que en el interior de la escuela de policía, que es Falcón y José María Moreno, hay otra. Enfrente hay un personaje que es Simón Radovitsky. Simón Radovitsky es el autor de ese acto retumbante en la esquina de Callao y Quintana. Es decir, Simón Radovitsky, que era un anarquista proveniente de Odessa, que tenía 18 años, como dice un libro de Osvaldo Bayer, como anarquista justiciero, se encarga de meterle una bomba al coronel Falcón. Que Dios lo tenga su gloria. Radovitsky es apresado en esa circunstancia, va a ser fusilado, pero tiene un tío rabino que demuestra que no tiene 18 años. Con ese motivo, de acuerdo al código penal de entonces, es enviado al sur, a Ushuaia. Tras el atentado, el gobierno declara el estado de sitio y detiene a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía, al grito de ¡Viva la patria!, atacan e incendian locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. En mayo de 1910, la oligarquía celebra el centenario de la Revolución de Mayo. Se organizan grandes desfiles y una exposición universal.
la famosa bailarina Isadora Duncan baila el himno nacional con la bandera argentina por todo vestuario. Se cursan invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental, pero solo acepta el convite la infanta Isabel de España. La clase dirigente quiere exhibir los avances del granero del mundo. El movimiento obrero advierte la gran trascendencia de los festejos y aprovecha su gran repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real situación de los habitantes del país. La Fora Anarquista lanza una huelga general para la Semana de Mayo y realiza una manifestación que reúne 60.000 personas frente a la penitenciaría de la calle Las Heras. Piden la libertad de los presos sociales, entre ellos Simón Radovitsky. El gobierno de Alcorta decreta nuevamente el estado de sitio y sanciona la Ley de Defensa Social, que limitaba seriamente la actividad sindical. Otra vez, grupos nacionalistas que actúan con total impunidad atacan locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo de Frank Brown. El gran payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los pitucos decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego patriótico arrasó también con la alegría infantil. En 1901, Teodoro Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos, proclamando el derecho de su país a intervenir en la política latinoamericana. Su estrategia agresiva, llamada del Gran Garrote, impone la influencia norteamericana sobre Centroamérica y el Caribe. A su ingenio se debe la invención de la República de Panamá en territorios robados a Colombia para construir un canal interoceánico. El Canal de Panamá quedará en manos norteamericanas durante todo el siglo XX. En 1911, los campesinos mexicanos, acaudillados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, ponen fin al régimen liberal conservador de Porfirio Díaz. El programa de los revolucionarios propone la reforma agraria y el fin del predominio de los grandes terratenientes. En las elecciones de 1910 se impone la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Llegaba al gobierno el sector de la élite que entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo. Confiaban en que ellos ganarían las elecciones y sabían que el radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, sino depurar la vida política y ampliar la participación en los ingresos de las nuevas capas medias que constituían su base social. Había que aplacar la creciente agitación social abriendo una válvula de escape a la olla a presión en que se había transformado la sociedad argentina. Sáenz Peña logra en 1912 la sanción de la Ley Electoral, que establece la confección de un nuevo padrón y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina. El Estado obliga a enseñar y aprender, el Estado obliga a marcar el paso en el servicio militar obligatorio, el Estado también obliga a votar. No es lo mismo la consecuencia extraordinariamente benéfica, creo yo, de la educación obligatoria que las consecuencias derivadas del servicio militar obligatorio. La Ley Electoral responde a dos condiciones principales. El primero es para contener a los radicales, y el segundo es a contener las fuerzas políticas obreras, especialmente encontrar una manera de contener a los anarquistas a principios del siglo. Es un acto deliberado de parte de la élite política frente a los obreros, dividirlos, digamos, incorporar algún sector del movimiento obrero y aislar el otro sector, para que, como pasan los años y el movimiento obrero se nacionaliza,
es decir, que los hijos de los inmigrantes tienen la ciudadanía, cada vez, pero muy despacio, más obreros van a votar. Y creo que es un juego bastante sutil y muy inteligente de parte de la élite desde este punto de vista. La primera década del siglo es particularmente conflictiva. De modo que la apertura del sistema político podía tener la ventaja de crear lugares donde los conflictos sociales pudieran negociarse en términos más normales o más civilizados y sacar la confrontación de la calle y llevarla al Parlamento. Pero me parece que hay otra cuestión bastante importante, que es el descontento que en buena parte de la élite, de los sectores más inteligentes o quizá más progresistas de la élite, existía acerca de su propio funcionamiento político. La ley Sáenz Peña es importante por eso, no por dar satisfacción a una demanda previa, sino por empezar a generar la demanda democrática, ¿no? Por eso me parece que hay que mirar un poco desde este ángulo no tan tradicional la reforma política. Yo creo que la ley Sáenz Peña se sanciona porque lo que llamamos genéricamente oligarquía, nombre que desde luego no es del todo exacto, pero podemos entendernos diciéndolo así, porque la oligarquía pensó que ganaba esas elecciones y lo lógico era que efectivamente ganara el favor del país una vez que el electorado argentino pudiera votar libremente. Uno piensa que un argentino de 20 años de edad, que tuviera estos 20 años a los 1880, tenía 50 años de edad en 1910 y podía comparar aquel país donde todavía los indios ocupaban la tercera parte del territorio, que no tenía capital federal, que no tenía un Estado nacional fuerte, que carecía de moneda, en fin, era un país en esbozo. En 30 años, en el centenario, era un país que era orgullo de América Latina y orgullo de la civilización europea, con un sistema de comunicaciones espléndido, con una clase social media que estaba en alza, con un sistema educativo realmente asombroso. Y bueno, esos 30 años de prosperidad se había debido a la acción de estos gobiernos oligárquicos, los de Roca o los que Roca habían parado. La ley Sáenz Peña, por una parte, es el desenlace esperado desde el comienzo del proyecto lanzado por la Constitución de 1853-60, es decir, la creación de una república posible que en algún momento se iba a transformar en república verdadera. Lo que advierten los dirigentes políticos es que un sistema político tan disgregado, y disgregado porque no afronta ninguna oposición real y por lo tanto no debe organizarse ni consolidarse, no crea una base lo bastante sólida para un Estado que, como gravita cada vez más en la sociedad, cada vez más necesita ser reconocido como una autoridad legítima por la sociedad. De tal manera que la ley Sáenz Peña está destinada a crear, como se decía, partidos orgánicos, es decir, partidos a través de los cuales se establece la conexión entre la sociedad y el Estado. ¿Qué saben estos radicales para gobernar? Aprenderán. El país necesita dos partidos, como en Inglaterra, para ir turnándose en el gobierno. Nosotros somos el país. Y la estupidez de Sáenz Peña es entregar las riendas del Estado a revolucionarios o acros. Este Sáenz Peña, ¿con qué nos ha salido? Con el voto secreto, nada menos. No se preocupe. Aquí no cambiará nada. De lo que le digo. Las primeras elecciones con el nuevo sistema dan el triunfo a los radicales en Santa Fe y la capital. Los primeros legisladores, boinas blancas, llegan al Congreso. Sin duda que el irigoyenismo fue el movimiento popular, el primer radicalismo fue un movimiento popular. Tan popular que apenas se aplica la ley Sáenz Peña, el mismo año 12 se lo aplica en la provincia de Santa Fe y naturalmente gana la Unión Cívica Radical. En 1913 se vota en Entre Ríos por la ley Sáenz Peña y allí también gana la Unión Cívica Radical. Córdoba, al año siguiente, también se vota por la nueva ley y también gana la Unión Cívica Radical. También en 1912 se produce la protesta conocida como el Grito de Alcorta, liderado por Francisco Bulsoni, José,
Pascual y Francisco Netri, los chacareros de la provincia de Santa Fe, deciden hacerse oír. Tras 2 años de precios bajos para sus productos y altos alquileres, comienzan a agremiarse y declaran la huelga del campo. Se niegan a levantar la cosecha. Piden que los arriendos duren más para poder mejorar los campos, que bajen los precios de los alquileres que les cobraban los terratenientes y que les dejen criar animales domésticos. El grito de Alcorta significó un avance en las condiciones de trabajo de los chacareros y la creación de la Federación Agraria Argentina, entidad que aún hoy defiende los intereses de los pequeños propietarios. En agosto de 1914, el asesinato del heredero al trono imperial, Francisco Fernando, provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente se enfrentan los llamados imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Turquía, contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. La guerra tenía sus causas profundas en la competencia comercial y territorial entre estas potencias. Durante el conflicto, las clases dirigentes de ambos bandos aprovechan la excepcional circunstancia para aumentar la explotación de los trabajadores en aras del patriotismo. Por su parte, los estados aumentaron su intervencionismo económico y recortaron las libertades públicas. La ausencia de los hombres enrolados en los frentes otorgó a la mujer un inédito protagonismo que se traduciría, al final del conflicto, en la exigencia de igualdad de derechos y de plena participación política. La entrada de los Estados Unidos al conflicto ayudó a inclinar la balanza en favor de los aliados. La guerra fue terrible y sus consecuencias duraderas. Millones de muertos, millares de mutilados y discapacitados. Dice Sigmund Freud, el hombre es un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para apoderarse de sus bienes para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. El hombre es el lobo del hombre. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? En 1914 muere Sáenz Peña y lo sucede Victorino de la Plaza. Son años difíciles. La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación, comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista con la creación de la Dirección Nacional de Industrias. Se realiza un censo nacional. El país tiene 7.850.000 habitantes, 26 millones de vacas y 46 millones de ovejas. En 1915, la Argentina declara oficialmente su neutralidad frente al conflicto europeo. En 1916, se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Luna. Los conservadores, que no habían podido llegar a un acuerdo de unidad para las elecciones, sí lo logran en el colegio electoral. Esto dejaba a Irigoyen en una situación de debilidad política, sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Si bien Irigoyen, a partir del año 18, ya tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, durante su primer mandato no pudo tener nunca la mayoría en la Cámara de Senadores, lo cual puede explicar, pero no justificar la serie intensa de intervenciones federales que realizó Irigoyen sobre las provincias argentinas a partir de 1916. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos eran los cursos normales y aceptables. Junto a los apellidos desconocidos que sonaban a inmigrantes, estaban los Alvear, los Aguirre, los Pueyrredón.
Irigoyen elige una palabra muy significativa para definir las intenciones de su gobierno: reparación. La reparación implicaba poner fin a las arbitrariedades electorales del régimen y a las prácticas administrativas corruptas. Pero reparación significaba también corregir el sistema, no modificarlo. En 1917, con Mi noche triste, de Pascual Contursi, nace el tango canción, que tendrá a Carlos Gardel como su mayor exponente. Carlitos paseará el tango por el mundo y lo pondrá de moda en París. Recién entonces, los oligarcas argentinos lo aceptan y lo bailan en sus salones. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes sectores. Y esta democratización se notaba prácticamente en todos los campos de la política. Pero además se notaba, y de una manera ya muy precisa y muy concreta, en el caso, por ejemplo, de la reforma universitaria, cuando Irigoyen apoya este alboroto estudiantil que se inició en Córdoba, luego continuó en La Plata, Buenos Aires, Rosario, etc., apoyando las demandas de los estudiantes y convirtiendo a la universidad cerrada, elitista, académica de antes, en una universidad mucho más abierta. Los jóvenes estudiantes de Córdoba inician una protesta en 1918. Reclaman una profunda reforma universitaria que ponga fin al predominio conservador en las casas de altos estudios, que impedía el acceso de los nuevos sectores medios a los estudios superiores. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. La proclama de los estudiantes de Córdoba recorre el mundo dando un sano ejemplo de renovación de las anquilosadas estructuras educativas. El gobierno de Irigoyen transforma en ley universitaria las demandas de los estudiantes. En Rusia, donde la guerra era notablemente impopular, se producen importantes motines de obreros, soldados y campesinos que cuestionan el manejo del conflicto, pero también al régimen zarista en su conjunto. Liderados por Lenin y Trotsky, los comunistas rusos, llamados bolcheviques, logran el apoyo de la mayoría de la población y derrocan a fines de 1917 al zar Nicolás II. El nuevo gobierno basa su poder en los soviets, grupos de obreros, soldados y campesinos que deliberan y deciden el futuro de Rusia, que se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado del mundo donde los trabajadores parecen haber tomado el poder. Bajo la consigna Tierra, Paz y Pan, Lenin lleva adelante una política revolucionaria que cambia radicalmente la estructura zarista e intenta un reparto más equitativo de la riqueza. El ejemplo de la Revolución Rusa comienza a propagarse por el mundo. El primer intento será en Alemania, donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht fracasan en su intento revolucionario. En todas partes, los trabajadores miran con atención a la Unión Soviética y se preparan para imitarla. En enero de 1919, los vencedores de la Primera Guerra Mundial se reúnen en Versalles. El tratado firmado en julio de ese año diseña el nuevo mapa europeo, que será el germen de nuevos conflictos. Ideológicamente, la guerra contribuyó al auge del fanatismo nacionalista y preparó el surgimiento de gobiernos autoritarios. La guerra había debilitado notablemente la situación económica y social de todas las potencias europeas, aún de las vencedoras, mientras que Norteamérica estaba intacta y convertida en la gran proveedora del mundo. Los Estados Unidos fueron los principales beneficiarios del conflicto. Uno de los temas más polémicos de la administración radical es su relación con el movimiento obrero, que oscilará entre el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores válidos, la negociación y la represión. La crítica consiste en subrayar que el radicalismo no es un partido obrero, cosa que es obvia, nunca pretendió serlo.
que tenía frente al movimiento obrero una actitud muy oscilante, que en el fondo estaba basado en criterios bastante constantes. Es decir, el radicalismo estaba dispuesto a favorecer movimientos obreros, a veces en desafío abierto a intereses económicos muy serios. Por ejemplo, en la huelga del puerto, evidentemente los intereses de las empresas interesadas en la navegación oceánica no son intereses menores, y el radicalismo, sin embargo, apoya firmemente esa huelga. Sin embargo, cuando los intereses, diríamos así, abarcan sectores más amplios de la sociedad, por ejemplo, cuando los ferroviarios hacen una huelga en periodo de cosecha que pone extremadamente nerviosa a toda la población de las cuencas cerealeras, ahí la reacción es totalmente distinta y es muy represiva. Fue la primera vez en que un presidente recibe a delegados obreros, escucha sus demandas, trata de mediar en sus reclamaciones con los patrones. En enero de 1919 se producen los hechos conocidos como la Semana Trágica. Los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena se declaran en huelga. Piden lo mínimo, jornada de 8 horas, aumento de sueldo y condiciones de trabajo más seguras. Los reclamos obreros no son escuchados y la policía convocada por la patronal abre fuego sobre los trabajadores, matando a 6 e hiriendo a otros 32. Las centrales sindicales se lanzan a la huelga general y convocan al pueblo a acompañar a las familias obreras en el entierro de sus muertos. Unas 150.000 personas marchan hacia la Chacarita. Al llegar al cementerio, son recibidas a balazos por policías y bomberos que matan a otros 12 trabajadores. Al otro día, la ciudad amanece absolutamente paralizada. Miembros de la élite, preocupados por el clima revolucionario, crean la Liga Patriótica Argentina, una banda terrorista armada compuesta por notables apellidos de la oligarquía, altos jefes de la Marina y el Ejército y representantes de la Iglesia. Al grito de ¡Viva la Patria!, los miembros de la Liga atacan e incendian los lugares de reunión como sindicatos, bibliotecas obreras, sinagogas y hasta los barrios judíos y conventillos, bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Porque estos nacionalistas entendían que toda la huelga de los talleres Bacena y toda la agresión de los elementos extranjeros se debía a una conspiración rusa, que venía de la Revolución Rusa, por supuesto. Entonces consideraron que rusos eran los judíos y por eso atacaron los barrios judíos. El ideólogo de la Liga Patriótica Argentina era Manuel Carles, que era una especie de, que había surgido como radical, luego hace algunas incursiones en el anarquismo, cosa que era muy corriente, que también hizo Leopoldo Lugones. Y Carles es una especie de compadrito oligárquico. Y en enero de 1919, la prolongación de la buena vida, es decir, la prolongación de los habitantes del Buenos Aires de la buena vida, se organizan en guardias blancas y eliminan de manera feroz, despiadada, tanto a obreros de los talleres entonces Bacena, donde actualmente está la Plaza Martín Fierro, y a viejos judíos del gueto, ¿sí? Eso fue la semana de enero de 1919, que es justificada desde la ciudad de la buena vida, el Buenos Aires de la buena vida, con los mismos argumentos prácticamente que aparecen en la Bolsa de Martel en 1890 y en la fundamentación de la ley de residencia 41-44 de 1902. Es decir, un itinerario que va, repito, del 90 al 910 y que parece culminar en 1919. Estoy tratando de decir que la ideología conservadora católica siempre tiene este aspecto de querer volver al pasado. Y su pasado ideal es la época medieval, en que hubo aristocracia, hubo reyes,
y todo el mundo estaba en un lugar estable, sin querer llegar a otra situación. Este sentido, este, digamos, principio de la jerarquía está casi como fundamento de la ideología católica conservadora, y este se incorpora en el nacionalismo argentino. Es decir, que cada uno de nosotros debemos saber o conocer nuestro lugar. No debemos tratar de llegar a otra situación. La idea de la movilidad social es algo que se parece a ellos algo inaceptable. Los sindicatos obreros deciden continuar con la huelga, que se extenderá por una semana. Ante la gravedad de los hechos, Irigoyen convoca al ejército. El general de Lepiane asume el mando de la ciudad, que va retornando lentamente a la normalidad. El saldo de esta semana trágica será centenares de muertos y miles de heridos, además de la sensación de que el poder oligárquico y sus brazos armados estaban intactos, vigilando a todo el resto de la sociedad. Tras los hechos de 1919, el gobierno recupera la iniciativa promoviendo una serie de reformas y leyes sociales. Propone la jornada laboral de 8 horas, reglamenta el trabajo de mujeres y niños, otorga leyes jubilatorias y trata de incrementar la injerencia del Estado en la economía. Y también se diferencia de los regímenes anteriores en el sentido de que da una cierta mayor injerencia al Estado en la vida económica del país. Por ejemplo, Irigoyen crea YPF para que sea la que en su pensamiento monopolizara la extracción y la comercialización del petróleo, crea una pequeña marina mercante e interviene incluso en casos como las leyes de alquileres o las leyes del azúcar de una manera directa en el mercado. Es decir, que en eso se diferencia, pero de todos modos, repito, la Argentina siguió siendo antes y después de 1916 el mismo país, un país basado fundamentalmente en su prosperidad, en las grandes cosechas y los grandes envíos de carne, con socios privilegiados, entre los cuales el primero era indudablemente Gran Bretaña. Irigoyen mantiene la neutralidad y traza una política exterior con ciertos rasgos de autonomía en la medida en que ésta no afecte la relación con Gran Bretaña. La delegación argentina ante la Sociedad de las Naciones plantea la igualdad de derechos de todos los países y la libertad de navegación en los mares. Al no ser escuchadas las propuestas, la Argentina se retira de este organismo. Irigoyen condena la política intervencionista de los Estados Unidos en Centroamérica y apoya la resistencia de Sandino en Nicaragua. El presidente norteamericano Hoover será recibido fríamente durante su visita a la Argentina por el gobierno radical. El mejoramiento de la situación económica permite al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público genera conflictos dentro y fuera del partido, pero amplía su base social. En la constitución de esta identidad política radical tuvo mucho que ver el hecho de que Irigoyen fuera presidente y de que los recursos del Estado se usaran para esto. De modo que la formación de una fuerza política nueva, aprovechando el uso de los recursos del Estado, nos muestra una faceta del radicalismo que lo acerca tanto al roquismo como al peronismo. En el verano de 1920 y 1921, los trabajadores rurales patagónicos hacen oír sus reclamos: bajos sueldos, pésimas condiciones laborales. Declaran la huelga general por tiempo indeterminado. El gobierno decide enviar al teniente coronel Héctor Benigno Varela para pacificar el territorio. Las huelgas rurales patagónicas, por reivindicaciones muy, muy simples, como ser los obreros rurales exigían que los botiquines vinieran en idioma español y no en inglés, que los obreros rurales no tuvieran que pagar la iluminación de los galpones, que se les diera 2 paquetes de velas por mes, y también reivindicaciones de otro tipo, pero muy pequeñas. Fueron huelgas
de tipo revolucionario, porque los peones se juntaban y marchaban a través de las estancias, levantando también las otras peonadas. Y Irigoyen ordena la represión y va el 10 de caballería y realmente realiza una masacre que todavía hoy asombra por su crueldad. Es decir, a los soldados se les dio el derecho de botín, se llevaron hasta los caballos de los huelguistas, hasta las mantas, los quillangos, como se dice en la Patagonia. Y cae un número indeterminado de obreros que se calcula entre 1.100 y 1.500 obreros rurales. Esto produce una gran conmoción en el movimiento obrero, se discute en el Congreso, pero Irigoyen y el Partido Radical no permiten el nombramiento de una comisión investigadora de estos hechos tan trágicos. Y después ocurrirá también la represión en el norte santafesino, en la forestal. Los obreros del Quebracho, del Tanino, organizan grandes huelgas y son reprimidos también por el ejército, por el 12 de Infantería. En 1922 se produce la renovación presidencial y el radicalismo designa como candidato a Marcelo T. de Alvear, notorio miembro de la oligarquía y representante del ala conservadora del partido. Los grandes diarios y las clases altas celebran la llegada de Alvear a la presidencia como el fin del predominio de la chusma irigoyenista. Uno de ellos había vuelto al gobierno. De Alvear, que había pasado largas temporadas en Europa, vio muy claramente que el problema de la democracia en la Argentina era su subsistencia y su mejoramiento a través del tiempo. Hizo incluso algunas cosas sorprendentes, como rebajar las tarifas de pasajeros y de cargas de los ferrocarriles privados ingleses, cosa que ni siquiera Irigoyen se animó a hacer. En otros casos hubo retrocesos, como la amplia ley de jubilaciones que propiciaba Irigoyen y que no apoyó a Alvear, o como la ley de nacionalización de petróleo, que Alvear era reticente frente a eso. Pero que fueron años de gran prosperidad, de gran respeto por la autoridad y de un gobierno preocupado realmente por el bienestar de los habitantes y la calidad de vida de los argentinos, esto no hay ninguna duda. Mientras tanto, en Italia, los efectos de la Revolución Rusa se cruzaron con la insatisfacción a causa de la pérdida de los territorios tras la guerra, en la que, paradojalmente, Italia había sido una de las naciones vencedoras. Una serie de huelgas revolucionarias hacen temer a la burguesía italiana un triunfo de los trabajadores. En este contexto surge el fascismo, movimiento de extrema derecha liderado por Benito Mussolini, quien se transformará en el portavoz de los grupos que se oponen al sistema democrático. Mussolini se presentaba como el garante del orden frente al peligro rojo. Fue recibiendo paulatinamente el apoyo del gran capital hasta instalarse en el poder tras una gran manifestación llamada Marcha sobre Roma en octubre de 1922. Una vez en el poder, el Duce, como se hacía llamar el dictador, cumplió sus promesas. Ataca duramente al movimiento obrero que no aceptaba sumarse a su modelo corporativo e implanta una férrea dictadura que tenía como principal beneficiaria la gran burguesía italiana. Alemania vivía desde su derrota en la guerra en un clima de inestabilidad permanente, ascenso del movimiento obrero y de las convulsiones sociales. En este contexto comienza a destacarse un joven de origen austríaco. Sus superiores nunca lo ascendieron más que a cabo, por considerarlo falto de capacidad para el liderazgo. Adolf Hitler crea un pequeño partido que pronto atrae la atención de la gran burguesía alemana, que cree ver en él a la versión alemana de Mussolini, alguien que frene al movimiento obrero y les garantice orden y seguridad. En 1923 fracasa al intentar desde Múnich un golpe de Estado. Desde la prisión escribirá el libro clave del nacionalsocialismo, Mi lucha, donde sienta las bases de su proyecto político y la superioridad de la raza aria
justificando el antisemitismo y el derecho de Alemania a conquistar el mundo. Pocos años después, con el apoyo del gran capital alemán y la complicidad de las potencias occidentales, que ven en él un freno a la expansión del comunismo soviético, Hitler llega al poder y pondrá en práctica su nefasta doctrina. Alvear tenía un estilo de gobierno distendido, que fue satirizado así por la revista Caras y Caretas. En cuanto salta del lecho, se viste muy satisfecho. Juega al golf con elegancia, igual que lo hacía en Francia. A la casa de gobierno, corre. ¡Qué correr eterno! Él sustentaba las ideas mucho más liberales que el propio Yrigoyen. A tal punto que al poco andar chocaron y se formó una tendencia alvearista o antipersonalista, como se le llamaba entonces, contra la tendencia tradicional del radicalismo. Eran tiempos de prosperidad y de una riqueza que seguía mal repartida. La protesta social continúa y durante todo el periodo de Alvear estallan 519 huelgas que involucran a más de 400.000 trabajadores. Todavía no se había acallado el debate sobre los fusilamientos de la Patagonia cuando en enero de 1923 el anarquista alemán Kurt Wilkens mata al teniente coronel Héctor Varela en la puerta de su casa de Palermo. Varela era el principal ejecutor de la matanza que contó con el aval de los grandes estancieros argentinos y británicos nucleados en la Sociedad Rural de Santa Cruz y la Liga Patriótica Argentina. Poco después, Wilkens será asesinado en su celda por Pérez Millán Temperley, un miembro de la Liga Patriótica. El 14 de septiembre de 1923, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo pelea por el título de los pesados en Nueva York con Jack Dempsey. Toda la Argentina está atenta al combate, algunos con sus radios a galena, otros frente a las carteleras de los grandes diarios. En un instante de gloria, Firpo saca a Dempsey fuera del ring, pero el árbitro demora el conteo y el norteamericano se recupera derrotando finalmente a nuestro campeón. La pelea se transformó en una leyenda. Otra pelea de fondo se da en 1924 dentro del partido oficial. Se efectiviza lo que en los hechos se venía dando, la fractura del radicalismo entre el sector que respondía a Yrigoyen, llamado personalista, y los comités que seguían Alvear, llamados antipersonalistas. En realidad, se evidencian en la ruptura dos estilos que respondían a diferencias metodológicas y hasta de origen social. El yrigoyenismo con su inserción más popular, con sus apellidos nuevos, y el alvearismo, aristocrático, conservador, más vinculado al pasado. Para 1924, comienzan a manifestarse en el país ideas nacionalistas que habían ido tomando forma desde los hechos de la Semana Trágica de 1919. Los nacionalistas se preparaban lentamente para retomar un poder que nunca habían perdido del todo, pero que creían peligraba mientras prevaleciera el sistema democrático. En el centenario de la batalla de Ayacucho, en la cual se conmemora justamente la última batalla librada contra el colonialismo hispánico, Lugones dice su famoso discurso de la hora de la espada. Entonces, la frase que dice Lugones es: ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Para injuria realmente de la memoria y del absoluto y del ego desaforado de Lugones, lo que más se recuerda de Lugones hoy es que dijo eso. Es decir, más que los romances de Río Seco, los poemas solariegos, La guerra gaucha, La patria fuerte, su novela El ángel de la sombra, lo que se recuerda de Lugones es que Lugones fue el tipo que dijo eso de la hora de la espada. Cuando Lugones dice lo de la hora de la espada, está prefigurando, anunciando el golpe de Uriburu. Se basa, por supuesto, mucho en Nietzsche, en la voluntad de poderío, en la concepción de la raza de señores, y es una concepción muy, muy arraigada al sentido de la patria como posesión de unos pocos elegidos, que son los que justamente representan a la patria. Son ellos los dueños de la patria y son los que van a decidir los destinos de la patria en consecuencia.
Estos grupos encuentran su expresión a partir de 1927 en el grupo La Nueva República y en teóricos como los hermanos Irasusta o Carlos Ibarguren, que reinterpretan el pasado nacional revalorizando figuras polémicas como la de Rosas. En el comienzo de la biografía de Juan Manuel de Rosas, Ibarguren narra cómo el padre de Rosas, el día que nace el pequeño Juan Manuel, que en ese momento no era don Juan Manuel, era el pequeño Juan Manuel, el padre se viste de militar y va al regimiento en busca de un capellán militar y no ceja en su intento hasta encontrarlo, porque quería que en un mismo momento, en un mismo acto, su hijo fuera ungido católico y militar. O sea que no había nada más coherente para Ibarguren que don Juan Manuel de Rosas fuera bautizado por un cura militar. En este sentido, en el nacionalismo de derecha, en el nacionalismo ultramontano, queda siempre muy, muy clara la unidad entre catolicismo y nacionalismo. Y esto no podía ser de otro modo porque son muy observadores de la herencia, digamos. El nacionalista siente que él es el dueño de la patria, pero no solamente del presente de la patria, sino de la tradición de la patria, del pasado de la patria. Es un movimiento más bien, en el sentido estricto del término, es un movimiento reaccionario. Y quiero decir, usando esa palabra, que no es solamente conservador, pero es reaccionario en el sentido de que ve el pasado como el modelo del futuro. Es decir, si esta explicación tiene sentido, es al revés del fascismo. Porque el fascismo ve el futuro, no el pasado, el futuro. Aunque se pone un poco más complicado porque hay que admitir en el fascismo hay la explotación de mitos sobre el pasado que también se ve en el nacionalismo argentino. Pero básicamente lo que quiere el fascismo es un futuro, lo que quiere el nacionalismo es un pasado. Durante la década del 20 preocupa a las clases dirigentes norteamericanas la creciente actividad sindical. En este contexto se produce en 1927 el caso de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos anarquistas acusados de un crimen que no cometieron. Tras un larguísimo proceso en el que queda más que probada su inocencia, la justicia norteamericana los condena a la silla eléctrica. La mayor democracia del mundo demuestra hasta dónde llega su tolerancia. El hecho conmueve a la opinión pública mundial. Dice Albert Einstein, es preciso hacer cualquier cosa para que el trágico caso de Sacco y Vanzetti se mantenga siempre vivo en la conciencia de la humanidad. Los dos anarquistas italianos demuestran que en última instancia las instituciones democráticas más minuciosamente estudiadas no son mejores que los individuos que las usan como instrumentos. Irigoyen arrasa a sus adversarios y retorna con sus 76 años a la presidencia. Su breve gestión se desarrolla dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para nuestro país. A pesar de este contexto, el gobierno radical intenta una política progresista. Procura establecer el monopolio del Estado sobre la explotación petrolera. Esta medida será permanentemente rechazada por el Senado en manos de los conservadores y cuestionada por las empresas petroleras inglesas y norteamericanas. Estados Unidos experimenta en la década del 20 un extraordinario crecimiento económico concentrando el 44% de la producción mundial. La aplicación de los avances técnicos y científicos y la difusión del taylorismo y el fordismo contribuyen a la consolidación del sistema capitalista y fomentan la ilusión del progreso indefinido. En esta época se expande la industria del cine afincada en Hollywood. Allí se produce el 80% de las películas del mundo. Son los años locos del Charleston, la minifalda, la ley seca y Al Capone.
La enorme confianza en la economía norteamericana se refleja en la compra de acciones bursátiles por una gran parte de la población. Esto lleva a una febril especulación en torno a la cotización de las acciones. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tiene una súbita caída originada en que el valor de las acciones deja de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrece un nuevo rostro: millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñan los Estados Unidos hacen que la crisis se propague por todo el mundo. La crisis mundial desatada en Wall Street en 1929 termina de complicarle las cosas a Irigoyen. Los ingresos aduaneros, principal fuente de recaudación del Estado, bajan notablemente. Quiebran empresas y bancos, se reducen los precios de nuestros productos y aumentan los importados. Todo esto lleva a un notable aumento de la desocupación. Caen los salarios y se extiende la miseria. Era un régimen que solo podía durar en una situación de prosperidad de la economía exportadora y amplia disponibilidad de crédito externo. Las dos cosas terminaron en 1929, y naturalmente lo que no tenía el radicalismo era una solución eficaz, diríamos así, para tiempos malos. Los grupos de poder niegan toda colaboración al gobierno y comienzan a conspirar con los sectores nacionalistas y las Fuerzas Armadas. La mayoría de los medios de comunicación desacredita al gobierno y alienta el golpe. Dicen que Irigoyen está reblandecido y ya no puede gobernar. Irigoyen no estaba de ninguna manera reblandecido ni senil. Lo demuestra cuando Martín García, él solo, redacta los memorándums de defensa ante la Corte Suprema. De modo que yo creo que fue una conspiración urdida desde 1928, cuando Irigoyen con el plebiscito arrasa con las posibilidades de que la oposición gane alguna vez el gobierno. Y entonces la oposición, ante esta falta de salidas legales, opta por la vía del golpe. El otro hecho es lo que se considera el fracaso de la experiencia democrática. ¿En qué consiste ese fracaso? Es difícil decirlo. Si es el fracaso de la experiencia democrática o el fracaso de las fuerzas conservadoras en ganar un lugar sólido en el marco de la nueva democracia, puede discutirse. El hecho es que a fines de los 20, durante la segunda presidencia de Irigoyen, las élites políticas argentinas, y yo diría que no solo las conservadoras, consideran que afrontan un serio peligro de que el sistema electoral de sufragio universal, sobre todo tan hábilmente utilizado por el radicalismo para crear una máquina política solidísima, los condena a una marginación permanente. Finalmente, en la madrugada del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar, comandados por los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, comienzan su desfile hacia el gobierno. Yo era cadete del Colegio Militar en aquel momento. Una mañana nos despertamos y nos dijeron: tenemos que marchar sobre la Casa de Gobierno. Por supuesto, todos dijimos que sí, no sabíamos de qué se trataba, pero era una orden. Y a medida que avanzábamos en la capital federal, todo el mundo no solamente se plegaba, sino que se anticipaba. A tal punto que cuando Uriburu llega a la Casa de Gobierno, ya estaba tomada por los civiles. La oligarquía terrateniente había retomado el control y la administración del Estado. La democracia no garantizaba para ellos la seguridad en momentos en que había que aplicar políticas de ajuste y rebajas de sueldos. Querían asegurarse todos los resortes de poder para aplicar un modelo económico que los tuviera como únicos beneficiarios. Comúnmente se dice, bueno, Uriburu, un fascista, nada más, chao. Si uno estudia las palabras del general Uriburu, y yo traté de estudiarlo con mucho cuidado, no se ve tanto
ideas que son fascistas, o si son fascistas, son muy proto-fascistas. Más bien se ve la influencia del clericalismo nacionalista, cada cosa en su lugar. Es un Uriburu, era más bien un reaccionario, digo yo, en el sentido que he explicado, que un fascista. La afirmación de la autoridad, la afirmación del orden, la afirmación de las jerarquías, era un mensaje sumamente ambiguo si no se definía qué autoridad, qué orden, qué jerarquías. La caída de Yrigoyen fue una catástrofe institucional, porque en septiembre de 1930 se enseñó al ejército argentino a caminar desde los cuarteles hasta la casa de gobierno, hasta la sede del poder. Cuando se produce la gran ruptura de 1930, ya esa división, ese corte tajante entre nación y constitución estará establecido en el país con las consecuencias que todos conocemos, consecuencias de fracaso, de dolor y de frustración institucional. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El golpe del 30 inaugura una década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción, los negociados, la tortura y la entrega de nuestro país a los intereses extranjeros. Una década donde el pueblo no podía votar ni manifestarse, donde la desocupación y la miseria se adueñaban del granero del mundo, mientras una minoría hacía lo que quería con el país, pensando que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie.